Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre porque nos tiene aún en estos días saludables. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les dé paz en su corazón. Entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesús porque no tenemos otro camino más que seguir el camino puro y santo. Y tenemos que luchar por ese camino que nos tiene preparados el Señor, porque no es camino de, como dice la alabanza, calles de oro, eso va a ser después, pero ahorita tenemos que pasar por un valle de lágrimas, tenemos que caminar caminos de espinas, de piedras, de tropiezos, de problemas, pero Cristo va con nosotros, Cristo nos lleva guiando ese camino que nosotros necesitamos tener en la vida. Cada quien tenemos un ministerio, hermanos, y gloria a Dios por eso, hermanos, porque todos hemos sido llamados para servir al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo somos todos nosotros, toda su iglesia, este grupo de oración es el cuerpo de Cristo, es un dedo, supongamos, del cuerpo, el dedo más pequeño, pero el cuerpo de Cristo. Pero sin este dedo no se menea toda la iglesia, que es completa como mi mano. Y hay muchas iglesias, pero tenemos que orar unos por otros para que el Señor nos bendiga y el Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Hermanos, les doy yo gracias por apoyarnos en la oración, por el ministerio y el mandato que hemos recibido nosotros de Cristo Jesús, que nos ha mandado a Tijuana, hermanos, ¿qué no daría yo por ir a Guatemala y ayudar a mi pueblo guatemalteco que sufre, sufre la pobreza, sufre de hambre, mucha pobreza allá en Guatemala? Pero Dios me ha mandado a México y Dios ha mandado muchos predicadores a Guatemala, pero a mí no me ha tocado, a mí me tocó México, porque Dios ahí me puso para trabajar y no es de este tiempo que he estado yo trabajando en Tijuana. Hace en el 1986 nosotros ya teníamos ese ministerio, ya el Señor ya nos había llamado a ese ministerio y estábamos trabajando en el basurero de Tijuana y ahí construimos una iglesia en el nombre de Cristo Jesús y con el cuerpo de Cristo Jesús y con la ayuda de nuestro grupo de oración, levantamos una iglesia, hicimos baños, hicimos muchos milagros sucedieron en esos tiempos, pero fue en el tiempo que cerraron la frontera, ya no pudimos pasar nada, ya no, se terminó el ministerio, pero nosotros seguimos perennes. Ahora el Señor ha despertado ese gigante que tenía dormido en el corazón. Lo ha despertado, hermano, y gracias por su apoyo. Gracias porque ustedes han escuchado la voz de Cristo Jesús en su corazón. Y como les digo, nosotros somos el dedo meñique de la mano para el cuerpo de Cristo, que es toda la mano. Pero ese meñique ayuda para construir el cuerpo de Cristo. Y hermanos, este fin de semana ya pusimos la fundación de la iglesia. Ya se hizo el piso, hermanos, aunque sea de cemento, pobremente, pero se hizo, hermanos, porque hemos tenido muchos fracasos, no fracasos, sino que trabas en el camino y en la frontera me quitaron la mitad de la bendición que llevaba para allá. Pero eso no nos paró, eso no nos paró. Nosotros fuimos y la bendición de Dios está en nosotros, y yo sé que vamos a hacer y vamos a ser prósperos y vamos a ser victoriosos, porque a eso hemos venido a hacer en este mundo, a ser victoriosos, victoriosos en Cristo Jesús. Lo único que tenemos es entregar nuestro corazón y nuestras almas para que Dios obre a través de nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga por sus oraciones, hermanos. Sentimos nosotros la fortaleza de sus oraciones allá en Tijuana. Y pues también sentimos oposición porque el enemigo está trabajando las 24 horas,
Y nosotros debemos de trabajar las 24 horas, pero el enemigo nos gana las batallas a veces. A veces nos quiere ganar porque hay ángeles luchando por eso. Hay ángeles, hay legiones de ángeles que están luchando en los vacíos del cielo para que nuestro camino se prepare y esté listo para la obra de Dios. Y esa obra se va a levantar, hermanos. Ya las almas allá están ansiosas esperando la bendición de Dios, esperando que se abra esa iglesia, esperando que se abra la iglesia. Ya hay un desayuno para los niños y las personas llegan preguntando cuándo la van a abrir, cuándo la van a abrir. Hermanos, hay hambre de recibir la palabra de Dios y necesitamos trabajar un poquito más fuerte, pero el enemigo trabaja de una manera astuta y nos quiere parar, pero por eso tenemos que entregar nuestras almas al Señor Jesús, porque para eso hemos venido, a servirlo y a honrarlo. Vamos a entonar unos cantos, hermanos, y ayúdenme, como decía el hermano José. Yo no los veo, pero ustedes me están viendo. Vamos a alabar al Señor, vamos a levantar nuestro canto, vamos a levantar nuestra alma, vamos a ser como el pueblo de Israel cuando estaba preso en Egipto, cuando era esclavo de Egipto. Vamos a clamar al cielo para que el Señor mande su bendición y que nos bendiga en esta noche, esta mañana que nos ha dado más de vida, y tenemos que ser agradecidos con eso. Amén, hermano. Gloria a ti, Padre Santo, bendito sea el Señor Jesús. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro de Jesús. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro de Jesús. Señor, Señor, ten compasión de mí. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. La madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro de Jesús. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro de Jesús. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Te busco, yo te busco, con el fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, respiro.
En el cielo él es exaltado y en la tierra
Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más
corazón perdido ante ti. Tómame, Señor, tal como soy, oh Señor. Acéptame como una ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como una ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de honor y amor, como un sacrificio agradable en tu honor y por tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, oh Señor. Gracias, Padre Santo, bendito sea tu nombre. Bendito seas, Padre Santo, bendice a todas las madrecitas de este grupo de oración, Señor. Bendice a todos los niños, bendice a todos los jóvenes, Padre Santo. Bendice a todos los hermanos servidores, Padre Santo, que han donado su tiempo, Señor, han donado su alma, su cuerpo, Padre Santo, para que tú te manifiestes a través de ellos, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, levántalos, Señor. Úngelos con tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Unge nuestros predicadores, Señor, con tu santa gracia, Señor Jesús. Úngelos, Padre Santo, llénalos de tu Santo Espíritu, Señor. Levanta tu pueblo, Señor, levanta tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Oh, bendito seas, Padre Santo. Si hay un justo, Señor, bendice a todo el pueblo, Señor. Si hay dos justos, Padre Santo, bendice a tu pueblo, Señor. Si hay tres justos, Padre Santo, bendícelos, Señor. Si hay cuatro, Padre Santo, bendícelos, Señor. Si hay cinco, derrama de tu fuego, Señor. Si hay diez, Padre Santo, úngelos con tu Santo Espíritu, Padre Santo. Santo, 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 ten misericordia de tu pueblo, Señor Jesús. Levanta tu pueblo, alabado sea tu nombre, gloria. Estos aparatos pues tienden a fallar, o que posiblemente que nosotros no podamos usarlo correctamente, pero gracias a Dios ya estamos con cada uno de ustedes, gloria al Señor. Estamos en el horario de la oración, de las peticiones, amén. Y como les decía, gloria a Dios, que debemos nosotros de presentar la petición como lo hizo Ana, amén. Y el orar es hablar con Dios. Entonces, hablemos con Dios en esta mañana gloriosa, amén. Señor, te damos gracias por este amanecer, por la vida que tú nos has dado hasta este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las alabanzas que mi hermano Norberto ha interpretado, ha cantado para ti. Gracias, Señor, por el grupo de hermanos unidos en oración, Señor, que están, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, conectados en este servicio. Y como aquellos, Señor, que se van a conectar, Padre, oramos por ellos en el nombre de Jesús. Gracias
por lo bueno, por lo precioso, por lo maravilloso que tú, Señor, has sido para con cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu paciencia, gracias, Señor, por tu bondad, gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno hasta este día, Señor amado. Muchas gracias, oh Dios eterno, Padre, que la honra y la gloria, Señor, sea solamente para ti, Señor amado, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor eterno. Gracias, Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús, a ti sea toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Padre celestial, en este momento ponemos, Señor, en tus manos cada petición, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. No importa, Señor, quizás alguien, Señor eterno, no ha podido, Señor, enviar, Señor eterno, allí la petición, pero sabemos, Señor, que cada uno tenemos necesidad, tenemos una petición. Oramos, Señor, por todas las peticiones, Señor amado, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo. Gracias, Señor. Aquel que está enfermo, sánalo, Señor. Aquel que está triste, Señor eterno, confórtalo. Aquel que está desanimado, Señor, dale ánimo. Señor, aquel que necesita, Señor, un trabajo, dale un empleo. Señor, aquel que tiene problemas, Señor, con su familia, en su matrimonio, Padre, restablece, Señor, cada familia, cada matrimonio, Señor eterno. Padre, aquellos que están hospitalizados, Padre, en el nombre de Jesús, sana con tu mano sobre de ellos, Padre, aquellos que batallan con un problema de salud. Sé, Señor, que no es nada fácil batallar, Señor, con un problema de salud, pero oramos, Señor, por esas peticiones de salud en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por toda la niñez, Señor eterno, aquellos que tienen sus niños en las escuelas, Señor, Padre, oramos por cada niño, Señor, por cada joven, por cada jovencita, Señor eterno. Oramos por los gobiernos del mundo, Señor. Nosotros como iglesia, dice tu palabra, Señor, que tenemos, Señor, que orar por los que están en eminencia, por los reyes de la tierra. Y eso es lo que nosotros hacemos, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente, como dice tu palabra. Señor, gracias por la provisión de este día que tú nos has dado y que tú nos vas a dar. Padre, oramos por tu pueblo, Señor, que ya en minutos, Señor, saldrán a sus trabajos respectivos, o quienes ya están, Señor, en sus trabajos. Padre, guárdalos en el nombre de Jesús. Declaro bendición espiritual y bendición material sobre cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.